Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 29 de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está repleto de información muy importante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de cómo son electos y despedidos los managers de la NPB. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. La primera nota de la que queremos hablar esta semana es de el venezolano Ernesto Mejía. En el programa de la semana pasada habíamos mencionado el mal momento que estaba atravesando. En ese momento tenía 18 partidos seguidos sin conectar jonrones y tenía solamente 2 carreras empujadas. En ese periodo lucía mal y no se veía bien. Además ya había perdido los lideratos que había tenido desde casi el principio de la temporada en carreras empujadas y jonrones en la Liga del Pacífico. Esos 2 lideratos los había perdido y se veía en una muy mala forma, ¿no? Parecía no tener esperanzas de recuperar su buen momento y tratar de pelear por esos títulos para el final de la temporada. Afortunadamente eso cambió el martes. En el primer juego de esta semana logró conectar un jonrón de 3 carreras que no solo le dio la victoria a su equipo, sino que además lo metió de nuevo en la pelea por esos 2 títulos. Ya con ese jonrón igualó de nuevo el liderato de la Liga del Pacífico, y eso es algo que todavía hoy lo mantiene. Sigue colíder de jonrones en la Liga del Pacífico con 28. Además superó su marca del año pasado. El año pasado él solamente conectó 27 jonrones, de manera que este año ya llegó a 28 y superó los números del año pasado. Todavía tiene por superar su primera marca, la marca que obtuvo en 2014, 34 jonrones que le bastaron para ganar el título de jonrones de la Liga del Pacífico ese año. Pero pues habrá que esperar para saber qué ocurre de aquí en adelante. Lo importante es que, al menos en este momento, ya superó la marca del año pasado. Es colíder nuevamente de jonrones de la Liga del Pacífico. Y en esta semana ha empujado 5 carreras en espacio de solamente 6 juegos. Y esto significa que está apenas a 2 carreras. Ascendió al segundo lugar de empujadas de la Liga del Pacífico y está a solo 2 carreras de distancia del líder. De manera que la recuperación no ha sido completa. Todavía falta que conecte más jonrones y que siga empujando carreras. Pero al menos ya dio el primer paso hacia la recuperación. Esperemos que pueda terminar la temporada fuerte para que pelee pues, por esos 2 títulos que los tiene al alcance de la mano. Si ya estuviese más distancia de los líderes, pues sería más difícil, pero está prácticamente ahí, tiene el liderato, uno ya lo alcanzó y el liderato empujado lo tiene al alcance de la mano, de manera que sería fantástico que pueda recuperarse, que pueda tener un final fuerte, que pueda terminar a toda carrera la temporada para que sí pueda pelear por esos 2 títulos, porque sería fantástico poder conseguirlos. Algo que los medios ya empezaron a comunicar esta semana en Japón es que su equipo, los Leones de Seibu, está muy interesado en renovarlo. De hecho, ya se menciona que ambas partes ya llegaron a un acuerdo básico, que ya las partes más importantes del contrato ya se han sido definidas y que simplemente se están trabajando en los detalles laterales del contrato, pero la parte básica del contrato ya parece estar lista. Eso es lo que dicen por los momentos los medios japoneses, e incluso ya otorgan algunos detalles. Se dice que el nuevo pacto, la renovación de Mejía con los Leones de Seibu sería por 3 años y un salario alrededor de 12 millones de dólares. Esto quiere decir 4 millones de dólares por año. Esto pondría a Mejía entre probablemente los 5 primeros o los 5 mejores pagados de la NPB. Este año el mejor pagado de la NPB es el ex Grande Liga Hiroki Kuroda, que está lanzando con los Carpas de Hiroshima, que es el equipo original para el que él jugó. Y Kuroda está ganando 6 millones esta temporada. Pero en el caso de Mejía, es decir, los jugadores con 4 millones, un salario de 4 millones o más en la NPB en este momento son
probablemente 5, no más de 5, quizás menos de 5. De manera que ese nuevo salario pondría a Mejía entre los 5 primeros en el tope salarial de la NPB, cosa que es fantástico porque se lo merece. Y no solo eso, sino que además le garantizaría 3 años más de trabajo con el club. Eso lo colocaría como el segundo venezolano que más tiempo ha jugado con los Leones del Seibu. El primero fue, recuerden, Alex Cabrera, que jugó 7 años con el equipo, y después de eso pasó a los Búfalos de Oryx, donde se quedó por 3 años más, y finalmente con los Halcones de SoftBank, donde jugó 2 temporadas. Pero en términos del el venezolano que más tiempo ha jugado con Seibu, pues todavía sigue siendo Cabrera, pero este nuevo contrato le permitiría a Mejía jugar un total de 6 años con el equipo de Seibu, y eso es algo fantástico, es algo que debemos sin duda celebrar. Además, los medios japoneses ya también están mencionando, haciendo un resumen de cómo ha sido el progreso salarial de Mejía desde que llegó a Japón. Recuerden, él llegó a Japón en mayo de 2014 como un refuerzo de emergencia del equipo, y fue una temporada, un debut fantástico, porque ese mismo año terminó ganando el liderato de jonrones de la Liga del Pacífico. Pero el salario de Mejía ese año fueron apenas 370 mil dólares. En 2015 él renovó por un año con Seibu, y en 2015 le pagaron, el año pasado le pagaron 1.8 millones, 1,8 millones de dólares. Fue el salario de Mejía el año pasado, y para este año, cuando lo volvieron a renovar, renovó ya por 3 millones. También fue un contrato de un año. En este caso, el club ya lo quiere controlar, digamos, lo quiere asegurar por 3 años más. No quiere seguir estando seguirlo renovando año por año, porque siempre corre el riesgo de que algún otro equipo poderoso de Japón lo quiera contratar y le haga una oferta mejor. De manera que Seibu está siendo proactivo y quiere, pues, asegurarse los servicios de Mejía por 3 años más, y la oferta, repetimos, es esas 12 millones de dólares, que de nuevo es fantástico. Para Japón eso es un monto bastante alto, y pues colocaría, como ya dijimos, a Mejía entre los 5 mejores pagados de la NPB en este momento. La siguiente nota que queremos mencionar es en relación al cubano Alfredo Despaine, que está teniendo una gran, gran temporada. Hasta hace unos días estuvo entre los 5 primeros de la Liga del Pacífico en hits, en jonrones, en anotadas y en carreras empujadas, y además se metió entre los 10 primeros en promedio. Ya hoy domingo bajó un poquito, no está en ese mismo nivel que estuvo hace unos días, pero sigue siendo una temporada muy completa, siguen siendo unos números muy, muy sólidos para Despaine. Recuerden, Despaine, esta ya es la tercera temporada que él tiene en Japón, pero en la primera temporada apenas jugó 2 meses porque llegó tarde, y en la segunda temporada jugó alrededor de 100 juegos nada más, porque llegó tarde debido a sus compromisos en Cuba. Y no solo eso, sino que a mitad de temporada tuvo que ir a participar en los Juegos Panamericanos de Toronto, y eso le hizo perder como 3 o 4 semanas más de acción. De manera que desde el principio de este año, pues, teníamos muchas expectativas. Este es el primer año en el que Despaine está logrando jugar una temporada completa en Japón, y hasta ahora está arrojando muy buenos resultados. Algo que nos parecía en los 2 años anteriores, algo que nos llamó la atención, era que Despaine estaba jugando bien, estaba arrojando buenos resultados, acumulando buenos números, pero no eran números tan impresionantes como los de otros jugadores. Por ejemplo, en 2014 Despaine terminó con buenos números, pero por ejemplo, el dominicano Rainel Rosario terminó en un número de partidos similar, terminó con un promedio mucho mayor, con más jonrones, con más carreras empujadas. También estaba el caso de Mejía, que Mejía llegó a la NPB, debutó el 15 de mayo, ya después de que el equipo había jugado 40, 38 partidos, y aún así pudo ganar el título de jonrones de la Liga del Pacífico, cosa que fue una actuación sensacional. Pues Despaine no hizo eso, no hizo eso en 2014 ni tampoco lo hizo en 2015. De hecho, lo máximo, Despaine ni siquiera ha llegado a 20 jonrones en una temporada hasta el momento, ni siquiera en la que estamos disputando ahora. De manera que pues había muchas expectativas, precisamente por ser un jugador tan famoso, por venir de Cuba. Se esperaba que él, pues, o al menos la expectativa de muchos era que él llegara y reventase la liga. Y no es que le haya ido mal, le ha ido bastante bien, los fanáticos lo quieren mucho, el equipo lo aprecia mucho, pero caramba, comparado con Mejía, por ejemplo, que tiene mucho más jonrones, comparado con Mauro Gómez, que ha empujado más carreras, pues no ha llegado al mismo nivel, no ha sido la estrella que de pronto muchos esperaban que fuese. Sin embargo,
Lo que sí queremos resaltar de esta temporada que está teniendo, gran temporada que está teniendo Alfredo Despaigne, es que tiene números muy completos. En este momento, Despaigne está bateando para 2.88. Eso lo coloca en el puesto número 12 en la Liga del Pacífico y es por rato largo el mejor latino, el latino que tiene mejor promedio en esta temporada en la NPB. Y estamos hablando simplemente de los latinos que tienen el mínimo de turnos necesarios para calificar o para ser considerados por el título de bateo. Es decir, solamente los latinos que son titulares, que en este momento son apenas 5, no son muchos los que han logrado ser titulares todo el año con sus equipos. Sin embargo, el que mejor promedio tiene después de él, creemos que es Dayan Viciedo, su compatriota Dayan Viciedo, que está con los Dragones de Chunichi, y Viciedo está bateando 2.72, si no nos equivocamos en este momento. De manera que estamos hablando de 16 puntos de ventaja para Despaigne. Despaigne también tiene 18 jonrones, eso lo coloca en el quinto puesto de la Liga del Pacífico, 76 carreras empujadas, eso lo coloca tercero en la Liga del Pacífico, a 5 empujadas del líder, y 68 carreras anotadas, cosa que le permite igualar el segundo puesto de la categoría en la NPB. Mejía, por supuesto, tiene más jonrones, bastantes más, tiene 10 jonrones más que Despaigne. Tiene también más empujadas, pero en este caso solamente son 3 empujadas más, ¿no? La diferencia no es mucha. Pero Despaigne no tiene un buen, pero Mejía no tiene un buen promedio, están de hecho muy por debajo de Despaigne. Mejía en este momento está bateando 2.59. También está muy por debajo en carreras anotadas. De manera que, repetimos, los números de Despaigne no son suficientes como para que sea el líder en ninguna categoría, pero son fuertes, como ya repetimos. Estuvo entre los 5 primeros en hits, en jonrones, en carreras empujadas y en carreras anotadas, y entre los 10 primeros en promedio. De manera que son números más completos, es más efectivo en todas las categorías. A diferencia de Mejía, que es muy bueno en un par de categorías, pero no tan bueno en las categorías restantes. Y pues ya esto, hablaremos del caso de Despaigne con más detalle en nuestra columna del Bate del Samurai de mañana. Pero repetimos, queremos felicitarlo porque es una gran temporada. Está demostrando su solidez como jugador, lo completo que es, que pues puede hacer de todo, y eso es importante, eso es muy bueno para él y para su futuro en Japón. Él obviamente nos había comentado que pues estaba al tanto de lo que ocurriese con las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, porque si surge la oportunidad, pues a él le gustaría ir a jugar en las grandes ligas como cualquier otro jugador de béisbol del mundo. Ese es el sueño de todo jugador de béisbol profesional. Sin embargo, si se queda en Japón, él también dijo que estaría encantado de quedarse en Japón, le gusta el equipo en el que está, y si él lo desea, es probable que el equipo lo renueve por 2 años más una vez que termine esta temporada. Pasemos a la siguiente nota. Es algo que esto sí no queremos dejar de comentarlo porque es extremadamente chistoso. Esta semana nos topamos leyendo en Twitter con una broma que salió en un blog en Japón en relación a la actitud o a la percepción que tienen los fanáticos japoneses con respecto a los jugadores extranjeros. Y como muchos de ellos son latinos, pues varios latinos están incluidos en esta lista. Pero básicamente la pregunta que hizo uno de ellos es, tomando como ejemplo la película Tiburón, en la que, recuerden, en aquella famosa película de los años 70 de Steven Spielberg, en la que un gran tiburón pues está comiendo gente y está atacando o amenazando a la gente de una particular ciudad costera de los Estados Unidos. Y recuerden que cuando van a tratar de cazar al tiburón, pues varias personas mueren en el intento hasta que al final los dos restantes son los que logran sobrevivir y matar al tiburón. Entonces la pregunta que se hicieron en este blog era, en esa película Tiburón, ¿cuál cree usted de los jugadores extranjeros, cuáles creen ustedes que lleguen al final de la película, que logren sobrevivir y cuáles morirían primero? Y entonces empezaron a llegar muchas respuestas de distintas personas, todas muy chistosas, y queremos compartir las más interesantes porque de verdad son muy buenas. Uno de ellos respondió que Navarro llegaría al final, es decir, Jamaico Navarro, el dominicano que está jugando con los Marinos de Lote. Esta persona consideraba que Navarro seguro llegaría al final de la película, es decir, que sobreviviría, que el tiburón no se lo comería. No sabemos si es porque luce agresivo, porque luce fuerte, porque luce que tiene cara de que nadie se puede meter con él, o porque, bueno, como ya supimos esta semana, al principio de esta temporada,
él está armado, pues, ¿no? En la República Dominicana, como es el caso de la mayoría de los jugadores profesionales allá. Y recuerden que él estuvo arrestado en Japón por un par de días en febrero por cargar balas en su equipaje de mano cuando pasaba por el aeropuerto. De manera que cualquiera que haya sido la razón, este fanático en particular dijo que consideraba que Navarro, él apostaría que Navarro llegaría al final de la temporada por su machismo, digamos, porque luce muy, muy fuerte o muy difícil de matar. Sin embargo, otro fanático distinto dijo que el dominicano Héctor Luna y el venezolano Ernesto Mejía morirían al principio de la película porque son muy buena gente, porque los consideran que son muy, muy tranquilitos y muy, muy buena gente, pues muy, muy amables, y que esa sería la razón por la cual morirían al principio de la película. De manera que es probable que si los ven en una circunstancia distinta, que si los ven en República Dominicana o Venezuela respectivamente, cambien de idea. Seguro se lucen más agresivos y más fuertes, pero en Japón la percepción que tienen los fanáticos es que ellos son muy tranquilitos y muy buena gente, y por esa razón terminarían muriendo al principio de la película. El siguiente comentario es en relación al canadiense Jamie Romack, que está con las estrellas de Dena, y este particular fanático dijo que Romack ya está muerto en los afiches de la película. Es decir, cuando la película todavía no ha comenzado, ya Romack murió. Seguramente se ve en la foto del afiche de la película, se ve la muerte ya de Romack, y esto tiene que ver con el caso de que el pobre Jamie Romack no ha bateado nada en Japón y apenas ha jugado como 20 partidos con las estrellas de Dena. Él llegó como un refuerzo que se esperaba en teoría que fuese titular, y lamentablemente no ha podido ser el caso. Ha estado en el segundo equipo de Dena casi toda la temporada. Otro fanático dijo con respecto a Randy Messenger, que es el lanzador norteamericano de los Tigres de Hanshin, es un veterano que ya tiene 7 u 8 temporadas con el equipo, y además es gigantesco, es robusto, es fuerte y tiene cara de que, no, de que nadie se puede meter con él. Pues el comentario de uno de los fanáticos dice, en su opinión, que Messenger diría: este tiburoncito no me hace nada. Este tiburoncito no es un chiste, pues, ¿no? Es decir, la impresión de él es que Messenger es el tipo que sería, que llegaría al final, sobreviviría y mataría al tiburón, además. Otro fanático nos dice que Elian Herrera seguramente moriría de una manera absurda por pura mala suerte. Y esto tiene que ver, Elian Herrera es el dominicano que está jugando con las estrellas de Dena. Él llegó como refuerzo de emergencia a mediados de temporada, y creemos que tiene mucha razón. Es muy acertado ese comentario, porque ciertamente Elian, a pesar de que ha jugado bien, ha tenido una actuación decente con Dena, siempre parece tener mala suerte, y su promedio está bajo, pues su promedio está en 2.23 en este momento. Es decir, ha hecho lo que ha podido, pero no es que ha triunfado totalmente en Japón. Todavía le falta camino por recorrer para llegar a esa etapa. Otro fanático también menciona que el dominicano Tony Blanco y el mexicano Jafet Amador morirían segundos en la película. No morirían al principio, pero serían los segundos en morir, porque también la misma percepción, pues todos los consideran como personas muy tranquilas y muy amables, y que no dañarían, no le harían daño a nadie. Otro comentario chistosísimo es en relación al curazoleño Vladimir Valentín. Uno de los fanáticos dice que Valentín seguramente mataría al tiburón con su swing trasero. Este es un chiste muy particular, porque Valentín se ha hecho famoso en las últimas semanas, en el último mes, por haberle pegado en la cabeza a dos receptores. El swing en este momento que está haciendo es muy largo y lo sostiene hasta el final. Y como se mantiene el bate moviéndose hasta el final, ya le ha pegado en la cabeza a dos receptores y les ha hecho daño. Obviamente el bate pegó sobre el casco, pero ha noqueado prácticamente a los dos bateadores con ese swing trasero que termina pegándoles en el casco a los receptores. De manera que es parte de broma, pero también parte crítica a Valentín por su peligroso swing. Pues un fanático dice que Valentín mataría al tiburón con su swing trasero. Y por último, otro fanático dice, menciona que los dominicanos Mauro Gómez, Rafael Dolis y Marcos Mateo darían la pelea, pero al final serían comidos por el tiburón. Es decir, ellos batallarían, pero al final el tiburón los terminaría comiendo, como ocurre con algunos personajes en la película original. De manera que chistosísimo esto, nos encantó este comentario, pues, y queríamos compartirlo con ustedes porque nos pareció muy, muy particular, y además habla muy bien, hace un buen reflejo de lo que hacen, de la actuación que han tenido estos latinos hasta ahora en la NPB. Otra nota que queríamos mencionar es en relación al manager Motonobu Tanishige de los
Dragones de Chunichi, que fue ordenado a tomar un descanso indefinido en su puesto, y debido a los malos resultados que ha tenido el equipo este año. Y el head coach, el coach del banco, o de la banca, perdón, del equipo, se ha convertido en el manager interino hasta que termine la temporada. Esto lo mencionamos porque es importante, no solo porque están cambiando de manager, sino que es la manera en la que Japón, y de esto vamos a hablar más adelante en nuestra sección conociendo al béisbol japonés, esta es la manera en la que en Japón se manejan este tipo de problemas. En Japón, un equipo jamás despide a un manager. Ellos no tienen la, ya lo explicaremos con más detalles más adelante, pero no, ellos no tienen la valentía o la rudeza de decir públicamente que un manager ha sido despedido por sus malos resultados. Ellos manejan todo eso con mucho tacto, y esa es la razón por la cual eligen el término, le están dando un descanso indefinido, porque el equipo le está yendo mal y pues hay que hacer un cambio de aires. Pero básicamente ese descanso indefinido lo que significa es que el manager ha sido despedido del equipo, punto. Y no hay otra manera de verlo. Finalmente queríamos comentar, todavía quedan un par de notas más, pero queríamos comentar también que el manager de la selección de Japón, Hiroki Kokubo, está en este momento en los Estados Unidos chequeando a los jugadores japoneses que están jugando en las grandes ligas. Esto es importante porque recuerden, en el Clásico Mundial pasado, en el 2013, Japón decidió jugar solamente con jugadores que están activos en la NPB y dejaron atrás a todos los que estaban jugando en las grandes ligas. Este año, pues como obviamente perdieron la vez pasada, este año Japón, por lo que le vemos aquí, Japón está pues interesado en tratar de ganar el título otra vez, y pues no está escatimando esfuerzos ni recursos. En este caso sí quiere tener a todos sus mejores jugadores disponibles, y estamos hablando de Masahiro Tanaka, de Yu Darvish, Hisashi Wakuma, Norichika Oki, cualquier otro jugador que esté activo en este momento en las grandes ligas, Junichi Tazawa y Uehara también, Koji Uehara. El Kokubo los estará visitando a todos ellos y decidirá pues a cuáles quiere invitar para que formen parte de la selección nacional en el Clásico Mundial del año que viene. Finalmente, esta semana tuvimos solamente tres abridores latinos. El miércoles el turno fue para el venezolano Felipe Paulino, quien se fue sin decisión. Permitió tres carreras en cuatro entradas y un tercio. Su récord quedó en 0-6 y su efectividad subió a 4-12. El viernes fue el turno para el cubano Raúl Valdés, que perdió. Permitió tres carreras en siete entradas. Fue una buena actuación, pero lamentablemente no recibió el apoyo de su equipo. De manera que su récord quedó en 5-4 y su efectividad en 3-59. Y ayer sábado el dominicano Jordan Norberto también perdió. Permitió tres carreras en cinco entradas completas. Su marca quedó en 5-5 y su efectividad subió a 3.46. Mencionemos también a los jugadores que están lesionados. El mexicano Luis Mendoza, recuerden, se perdió su turno en la rotación el martes pasado. Él normalmente ha estado lanzando cada martes por el último mes, y este martes pasado le tocaba abrir. Sin embargo, cancelaron su apertura porque tenía dolores de cuello, tenía tortícolis, debido a que durmió en una mala posición y no se había recuperado para el martes. De manera que el equipo decidió cancelar su apertura. Sin embargo, lo mantuvo con el equipo mayor, no fue movido a la lista de lesionados. No sabemos en este momento cómo es su condición, pero si no pasó nada, si él está bien y ya está recuperado, lo más probable es que el martes de esta semana, mañana, pueda abrir otra vez como lo había estado haciendo en las últimas semanas. El dominicano Rafael Dolis, todavía no se sabe nada de su condición, no han dicho nada. Él tenía una inflamación o molestias en su hombro, si mal no recordamos, y fue pues movido a la lista de lesionados. Ya han pasado más de 10 días desde que eso ocurrió, de manera que podría subir en cualquier momento. Pero, pues repetimos, no tenemos información de cuál es su condición, ni sabemos cuándo regresará. El dominicano Jamaico Navarro, que también tuvo una inflamación en su hombro, pero no solo eso, sino que recibió permiso para viajar a la República Dominicana para estar con su esposa, que estaba a punto de dar a luz. Nadie ha reportado nada con respecto a Navarro, pero
intuimos o pensamos que ya debe estar de vuelta en Japón y es probable que en algún momento lo llamen para que se pueda volver a unir al primer equipo de los Marinos de Lote. Finalmente, el dominicano, perdón, el cubano Dayan Viciedo se torció el tobillo en una jugada en el juego de ayer sábado de los Dragones de Chunichi. Eso fue en el octavo inning y no se podía parar del dolor que tenía y fue removido del juego. El equipo todavía no ha anunciado nada con respecto a su condición, pero hoy domingo ya no jugó, de manera que es obvio que tiene un problema y que no va a necesitar algunos días de descanso. El equipo todavía no ha dicho que lo ha movido a la lista de lesionados, pero es posible que en algún momento eso ocurra, porque si no jugó hoy, pues la lesión o el dolor debe ser fuerte y es probable que necesite más días para poder recuperarse. Pasemos entonces a nuestra siguiente sección. Las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó con nuestra columna El bate del samurái, que habló de lo inverosímil de los 3.000 hits del japonés Ichiro Suzuki. Esto pues obviamente fue el domingo pasado. Suzuki llegó a los 3.000 hits en su carrera y mencionamos en ese momento que el dato que más nos impresionaba de todo lo que ha hecho Suzuki en Japón es que él debutó en Japón a los 27 años y medio y a pesar de eso pudo llegar a los 3.000 hits. Eso habla... Es un manifiesto, es una comprobación de lo grande, de la gran calidad que tiene como jugador, del gran bateador que es y del gran jugador que es. De manera que pues los invitamos a que lean nuestra columna El bate del samurái para que vean más detalles. Pero obviamente Ichiro ha sido una historia fantástica, tiene una carrera fantástica en las grandes ligas desde su llegada. Repetimos, todos los otros 29 jugadores que han llegado a los 3.000 hits en la historia de las grandes ligas, el más viejo de ellos en debutar fue Wade Boggs, el que jugaba con los Medias Rojas de Boston. Y Boggs debutó en las grandes ligas 2 meses antes de cumplir los 24 años. Es decir, que Ichiro debutó más de 3 años y medio después, es decir, con 3 años y medio más de edad que Wade Boggs, y a pesar de eso logró llegar a los 3.000 hits. De manera que felicidades, qué gran carrera que ha tenido Ichiro Suzuki, y estamos totalmente seguros de que va a ser elegido al Salón de la Fama tanto de las grandes ligas como del béisbol japonés en el futuro. El martes 9 de agosto publicamos la noticia de que el venezolano Ernesto Mejía había conectado un jonrón de 3 carreras y había puesto fin a su sequía. Repetimos, tenía 18 partidos seguidos sin conectar a jonrones y solamente había empujado 2 carreras en ese periodo. Ese mismo día, el mexicano Luis Cruz también regresó a la acción después de 2 meses de inactividad debido a una lesión en su tobillo, y en su primer turno pegó un jonrón gigantesco. Además, en el Tokyo Dome fue un jonrón de 2 carreras, de manera que pues fantástico que el mexicano Luis Cruz esté de vuelta, que esté recuperado y que pueda continuar ayudando a su equipo, que está peleando por el título de liga en este momento. Recuerden, Cruz juega con los Gigantes de Yomiuri. El miércoles 10 de agosto hablamos del cubano, perdón, Alfredo Despaine, que conectó su jonrón número 17 y empujó 2 carreras, y también de la apertura del venezolano Felipe Paulino, que se fue sin decisión, como ya mencionamos antes. El jueves 11 de agosto hablamos del dominicano Mauro Gómez, quien conectó su jonrón número 20 de la temporada. Mauro Gómez es otro latino que tiene buenos números, números sólidos, está entre los 10 primeros en jonrones y empujadas de la Liga Central. No han sido números tan buenos como los que tuvo en su primera temporada en Japón en 2014, pero sin duda son mejores de los números que tuvo el año pasado. De manera que buena temporada en esta ocasión para el dominicano Mauro Gómez. El viernes 12 de agosto hablamos del cubano Alfredo Despaine, que conectó su jonrón número 18, y también del dominicano Carlos Peguero, que conectó su primer jonrón en la NPB. Cruz, asimismo, el mexicano Luis Cruz conectó otro jonrón, fue su número 8 de la temporada. El sábado 13 de agosto, ayer, la noticia del día fue simplemente la terrible jornada ofensiva que tuvieron los bateadores latinos en la NPB. 10 de ellos vieron acción, uno solamente conectó un sencillo, se fue de 4-1, ese fue el venezolano José Celestino López, y los otros 9 latinos
todos y cada uno de ellos se fueron en blanco. Ninguno de ellos pudo sumar un hit en la jornada y eso es algo pues terrible. Y hoy domingo la historia prácticamente se repitió. 6 latinos de los que vieron acción se fueron todos en blanco. Apenas 2 de ellos lograron conectar hits, aunque no lograron empujar carreras. Y lo que sí se puede decir es que 3 de esos latinos, 3 de los 7 latinos que vieron, o de los 8 latinos que vieron acción hoy, lograron anotar carreras. Pero salvo eso, pues casi todos se fueron en blanco otra vez. Y eso fue pues otro golpe duro para la categoría o la producción ofensiva de los latinos en la NPB este año. Y también hoy domingo el venezolano Edison Barrios perdió en relevo, fue su segunda derrota de la temporada, dejó su récord en 0-2. Estas fueron entonces las noticias más destacadas de esta semana y pasemos ahora a nuestra siguiente sección, Conociendo al Béisbol Japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar de los managers de la NPB, cómo son elegidos y cómo son despedidos los managers de la NPB, y esto tiene que ver en relación a la reciente decisión de los Dragones de Chunichi de despedir a su manager Motonobu Tanishige. Y recuerden, ellos, como son las cosas en Japón, todos son muy diplomáticos, ellos no despiden a nadie, ellos simplemente le ordenan que se tome un descanso indefinido, que no venga al estadio, porque va a ser reemplazado por otra persona que va a ser el manager interino del equipo. Pero en este caso, pues, se habló mucho en las últimas semanas del supuesto retiro de Alex Rodríguez en las Grandes Ligas, del dominicano que juega para los Yankees de Nueva York. Y en ese momento nosotros comentamos que pues Chunichi estaba haciendo algo muy similar, que ya la NPB pues estaba a la par de las Grandes Ligas en términos de despedir a los managers, porque los métodos son bastante similares. En este caso, Chunichi, pues, para salvar su imagen como institución y para no humillar al manager saliente, cosa que es muy importante en Japón, pues dijeron que Tanishige se estaba tomando un descanso indefinido y que no se sabía cuándo regresaría. Esto normalmente pues queda en el olvido y simplemente el equipo contrata un nuevo manager para la temporada que viene sin confirmar que el manager anterior ha sido despedido. Y pues todo el mundo se come esa historia y simplemente las cosas continúan como si nada hubiese pasado. Pero básicamente eso es lo que ocurrió. Chunichi pues ordenó a Tanishige ausentarse y pues cambiaron de manager al menos hasta final de la temporada, cuando ya se dedicarán a contratar a un manager nuevo a tiempo completo. Otra cosa importante, una característica muy curiosa de Japón con relación a los managers, es que la mayoría de ellos, cuando se ven en problemas y ven que el equipo no está jugando bien, no está obteniendo los resultados, el manager siempre toma el primer paso y ofrece su renuncia al equipo para que el equipo no tenga que tomar la decisión de despedirlo, que repetimos, puede ser muy humillante. Y eso dentro de la sociedad japonesa eso es algo muy delicado, no se puede humillar a las personas. Porque si se le humilla, pues se le está básicamente, le están cerrando todas las puertas a un posible futuro, no solamente en el béisbol, sino en cualquier área de trabajo. Eso es una parte muy importante de la diplomacia japonesa, de las costumbres japonesas. Las cosas se manejan todas con mucho tacto, no se toman decisiones de golpe, ni tampoco se humillan a las personas. De manera que despedir a un manager en Japón no existe. Se le ordena que tomen un descanso indefinido, como en el caso de Tanishige, o el manager mismo renuncia y le pide al equipo que lo deje irse y que lo sustituya con otro manager. De manera que es algo importante de lo que hay que hablar, hay que mencionar este punto, porque obviamente no todo el mundo o no todos los fanáticos están al tanto del mismo. Con respecto al caso de Tanishige, la prensa japonesa menciona que el presidente del club, Takao Sasaki, dice que tomó la decisión porque muchos fanáticos contactaron al equipo para solicitar la despedida de Tanishige debido a los malos resultados de juego. Sin embargo, hay otros reportes que indican que varios fanáticos también llamaron al equipo preguntando por qué se le está echando toda la culpa a Tanishige y no se está culpando a otros oficiales como el gerente general Hiromitsu Ochiai. Y de hecho, ese parece haber sido el problema. Recuerden, Ochiai,
Ochiai, perdón, fue el manager de los Dragones de Chuniche por 8 años y de hecho fue probablemente el manager más exitoso que el equipo ha tenido jamás en su historia. Y Tanishige fue el manager entre el año 2004 o 2005 y 2010. Después de que el equipo tuvo un par de temporadas no muy buenas, el club lo contrató de nuevo, no como manager, sino como gerente general. Y se menciona, se rumorea que en este caso, la razón por la cual el equipo está despidiendo a Tanishige no es tanto por los malos resultados del equipo, sino por las constantes peleas, los constantes roces que tenía o que había estado teniendo Tanishige con el manager con el gerente general del equipo, Hiromitsu Ochiai, quien básicamente estaba dirigiendo el equipo desde su oficina, no estaba dejando a Tanishige que tomase ninguna decisión. Y esto probablemente molestó a Tanishige y también molestó al equipo, que simplemente decidió pues enviarlo o forzarlo a tomar un descanso indefinido para que pueda ser reemplazado y se pueda contratar a un nuevo manager para el año que viene. En relación a la contratación de los managers en la NPB, pues eso todo tiene que ver con diplomacia y con el conocimiento del manager que se está contratando. Por lo general, los equipos japoneses prefieren darle el puesto de manager a las pasadas estrellas del club en cuestión. Ellos no van y simplemente se ponen a buscar en el mercado qué manager está disponible para contratarlo, sino que simplemente se ponen a revisar a sus pasadas estrellas, los veteranos que han pasado por el equipo, se ponen a determinan cuáles de ellos están disponibles y pues los contratan. Eso fue lo que pasó con el propio Tanishige, que fue una de las mayores estrellas del equipo de Chunichi. Ochiai, el propio Ochiai también fue una estrella de Chunichi en su momento. El venezolano Alex Ramírez fue una estrella cuando jugaba con las estrellas de Dena, y esa es precisamente la razón por la que el equipo lo contrató, porque lo conoce, porque sabe que él conoce al equipo y a los jugadores, y porque consideraban que él podía tener un aire fresco al equipo. Si bien en muchas si bien hay muchas ocasiones en las que estrellas, las mejores estrellas, los mejores jugadores de un equipo en particular no saben cómo ser managers, esto todavía ocurre. Queremos mencionar los ejemplos, por ejemplo, los ejemplos de Shigeo Nagashima, es la figura más famosa del béisbol japonés en la historia. Sadaharu Oh, el legendario Sadaharu Oh, que conectó 638, perdón, 600, 868 jonrones en su carrera en la NPB. Pues estos dos jugadores que fueron superestrellas del equipo de Yomiuri apenas se retiraron, fueron contratados como manager. De hecho, en el caso de Nagashima, en su primer año como manager, dejó a su equipo, a los Gigantes de Yomiuri, en el foso de la tabla de la clasificación de la Liga Central, que es algo que antes nunca había pasado. De manera que, a pesar de que hay bastantes ejemplos de buenos jugadores que no saben cómo ser managers, los clubes todavía insisten en contratarlos como managers porque los fanáticos los quieren, los fanáticos los conocen, y eso ayuda a aumentar la asistencia en el estadio cuando se tiene una figura como esa siendo manager del equipo. De manera que esa es la manera en que todo funciona. Tiene que ver mucho con relaciones públicas y también con resultados. Pues si el equipo sabe que uno fue un ex jugador que tuvo una buena actuación y que acumuló nuevos números, o buenos números, perdón, esto quiere decir que el equipo va a confiar en esa persona y lo va a contratar, como ocurrió en el caso de Alex Ramírez con las Estrellas de Dena. Otros dos managers que fueron buenos jugadores, pero que no triunfaron como manager, por citar un par de ejemplos, fue el reciente manager de las Estrellas de Dena, Kiyoshi Nakahata. Él fue una estrella, fue un jugador muy popular con los Gigantes de Yomiuri en sus años como jugador, pero desde que debutó como manager hace 4 años atrás con el equipo de Dena, lamentablemente el equipo no ha podido hacer nada, no ha leído bien, porque pues es notable que Nakahata no es un buen manager, no es un manager con un conocimiento suficiente como para hacer a su equipo ganar, como para llevarlo a la victoria. Y lo mismo está ocurriendo con el manager Tomoaki Kanemoto de los Tigres de Hanshin, quien quiso traerle un aire más fresco a su equipo, los Tigres de Hanshin, que es uno de los equipos más populares de Japón, pero lamentablemente no, los resultados no lo han acompañado. En este momento Hanshin está en el cuarto lugar, y si bien se está recuperando un poco, estuvo en el quinto y casi en el último lugar hasta hace no mucho, de manera que los equipos siempre operan de esta manera. Ellos
van primero a los ex estrellas del equipo que ellos consideran que los pueden ayudar, que son favoritos de los fanáticos y que pueden ayudar a cambiar los resultados del equipo. Y si en ese momento, por casualidad, no hay ninguno disponible o ninguno que quiera asumir el trabajo de manager, entonces en ese momento el equipo se pone a buscar en el mercado qué buen manager está disponible y a veces, por muy rara vez, en muy raras ocasiones, le dan esa confianza a un manager extranjero, como en el caso de Ramírez y como ocurrió en el pasado con Bobby Valentine, el manager del ex manager de los Mets de Nueva York y de los Vigilantes de Texas, que tuvo un par de ¿cómo se dice eso? Un par de pasos por la NPB que fueron muy exitosos. La primera vez fue en 1995, luego regresó a los Estados Unidos, estuvo con los Mets de Nueva York, llegó a los Mets de Nueva York a la Serie Mundial y una vez que terminó allá, pues regresó a Japón y entre 2004 y 2009 fue el manager del equipo, tuvo mucho éxito y al final el equipo decidió no despedirlo, sino no renovarle su contrato. Recuerden, eso de despedir a alguien es algo muy delicado en Japón. Y en ese caso, pues Valentine no fue despedido por Lotte, sino que el equipo anunció que no le renovaría su contrato. Y hay varias razones. Valentine por sí mismo había ayudado a mejorar el mercadeo y la promoción del equipo. La asistencia al estadio había incrementado bastante gracias a la presencia de Valentine en el dugout y también de las distintas actividades que él mismo hacía con los fanáticos para traerlos al parque. Se dice que él daba lecciones de danza, danza de salón o baile de salón a las afueras del estadio en las tardes antes de los juegos del equipo. Y parece que eso era muy popular entre las fanáticas femeninas, por supuesto. También se menciona que otra de las razones por las que el equipo decidió dejarlo en libertad es porque en ese momento Valentine estaba cobrando 5 millones de dólares por temporada y eso era por rato largo, era el salario más alto que de cualquier manager en la NPB. Y también se menciona que hubo una señora, una mujer, que en algún momento llegó y tomó un cargo muy importante dentro de la organización de Lotte y por alguna razón ella estaba al mando de muchas cosas en el equipo y al parecer ella no le gustaba mucho Bobby Valentine y ella fue la que forzó al final la decisión de no renovarle su contrato para que él abandonase el equipo. Tal era el vínculo que tenía Valentine con los fanáticos de Chiva, de la región donde juega Lotte, que muchos de ellos firmaron una petición para el equipo y se recogieron probablemente más de 1 millón de firmas pidiéndole al equipo que mantuviese a Bobby Valentine como el manager. Sin embargo, lamentablemente ese no fue el caso y esa fue la razón por la cual Valentine logró dejar o se fue de la NPB y terminó su segunda etapa como manager, que fue una etapa muy exitosa porque sí logró llevar a Lotte a un título en ese periodo. Lo mismo ocurrió con Hiromitsu Ochiai cuando fue despedido de los Dragones de Chunichi después de 8 años muy exitosos en los que llevó al equipo a 4 o 5 series de Japón, si mal no lo recordamos, y a 3 títulos de liga. En ese caso, ocurrió lo mismo, el equipo decidió no despedirlo, sino que mencionó que no le renovaría su contrato al final de la temporada y Ochiai pues lo aceptó y simplemente se fue, se tomó un tiempo libre y después de darse cuenta del error que habían cometido y de un par de años de malos resultados, el equipo lo llamó de vuelta, no como manager, sino como que gerente general para que ayudara a enderezar el rumbo del equipo y lamentablemente eso no ha ocurrido. Él aceptó regresar al equipo, pero sea cual haya sido el problema, pues lamentablemente nunca ocurrió y no se llegó a un acuerdo para que regresase como manager. Esto pues esperemos que les pinte un mejor panorama de cómo funciona, cómo se maneja la contratación y la despedida de los managers en la NPB. Y esto lo decimos en relación al caso de Tanishike, que sin duda fue curioso que el equipo no lo haya despedido, sino que haya dicho que lo había forzado a tomarse un descanso indefinido de su puesto.
Pasemos entonces ahora a la sección final de nuestro programa, las preguntas de la semana. Esta semana recibimos varias preguntas muy interesantes. Vamos a tratar de responderlas a fondo cada una de ellas. La primera pregunta, en este caso un comentario, nos llega de Diego vía la sección de comentarios de baseballjaponés.com de nuestra página. Diego nos escribe: ¿estaríamos hablando del mejor japonés en las grandes ligas en la historia hasta ahora? Y esta es una pregunta que hace Diego en relación al artículo de Ichiro Suzuki. La respuesta a esa pregunta, Diego, es sí. Sin duda, Ichiro Suzuki ha sido el japonés más exitoso que ha jugado en las grandes ligas hasta la fecha de hoy. Mejor que Hideo Nomo, que fue el primero, que fue un jugador muy un jugador clave, que hizo un trabajo fundamental para permitirle al resto de sus compatriotas que viniesen a jugar a la NPB. Ichiro sin duda ha sido mejor que Nomo, sin duda ha sido mejor que Hideki Matsui y ha sido mejor que cualquier otro lanzador o cualquier otro jugador de posición que ha visto acción en las grandes ligas hasta este momento. Eso no cabe duda. De hecho, ya lo mencionamos antes, Ichiro va a ser el primer japonés en ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown. La siguiente pregunta nos llega de Luis, vía también la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com. Es un comentario también en relación a Ichiro. Él dice: como dije una vez, para mí Ichiro junto a Jeter, a Derek Jeter, han sido los mejores jugadores y más profesionales en los últimos años. Sin necesidad de ser jonroneros o ponchadores, por ejemplo. Ichiro, de los más completos sin duda, no solo en MLB, en las grandes ligas, sino a nivel mundial. Pues estamos de acuerdo contigo, Luis. Sin duda Ichiro ha sido uno de los jugadores más completos de los últimos años y sin duda un ejemplo a seguir en términos de ética de trabajo, de lo mucho que trabaja para llegar a donde está en este momento. La siguiente pregunta es una pregunta con varias secciones, nos llega de Diego Inciarte, que es un seguidor que siempre está en contacto con nosotros, un seguidor de nuestra página. El Diego también nos escribe a través de la sección de comentarios de baseballjaponés.com y nos dice: hay varias cosas que me han llamado la atención en cuanto a los estadios de la NPB. Primero, nos dice, la mayoría de ellos poseen grama artificial. Luego nos dice, la mayoría son techados. Luego, los terrenos poseen arcilla, una arcilla o un barro muy oscuro y está distribuido de otra manera como estamos acostumbrados a ver en un diamante de béisbol. ¿Hay alguna intención en esto? Aunque los estadios no son de mayor capacidad que en un estadio de grandes ligas, ¿hay alguna intención de diferenciarse en algo o es solo estética? Pues Diego, es una gran pregunta, te respondemos paso por paso. Primero, mencionas que la mayoría de los estadios japoneses poseen grama artificial. Eso es correcto. Eso, hay varias razones para ello. Una de ellas es que la mitad de los estadios son 12 estadios. 6 de ellos son estadios techados. Y cuando son estadios techados, obviamente no se puede crecer grama natural en ese estadio. Eso pues es una de las razones por las cuales la mayoría de los estadios tienen grama artificial. Sin embargo, hay varios estadios que son abiertos, pero aún así tienen grama artificial. La razón de ello es que la grama artificial es más barata y más sencilla de mantener que la grama natural. Requiere menos trabajo. Esa es la razón por la que muchos equipos, para ahorrar dinero en la NPB, pues deciden utilizar grama artificial a pesar de que el estadio es abierto. Particularmente, pues estamos en desacuerdo con esa visión. Todos los estadios abiertos deberían tener grama natural porque es mejor para las rodillas de los jugadores. Eso evita que se lesionen menos o evita que se lesionen. Y eso pues se ve mucho más bonito un estadio de grama natural que un estadio de grama artificial. De manera que pues es un buen punto, estamos de acuerdo contigo. Y pues nos gustaría que fuese distinto, nos gustaría que todos los estadios abiertos tuviesen grama natural. Algunos de ellos, como las Águilas de Rakuten, este año decidieron hacer el cambio de grama artificial a grama natural y se ve muy bonito el estadio. De manera que las Estrellas de Adena también mencionaron que querían hacer el mismo paso, pero nunca lo hicieron. A principios de temporada habían dicho que querían colocar grama natural en el estadio. Para el inicio de esta temporada nunca ocurrió, aunque es probable que lo hagan durante el descanso invernal. La siguiente pregunta o el comentario de Diego nos dice que la mayoría de los estadios son techados. No son la mayoría, son la mitad, exactamente la mitad de los 12 estadios de la NPB, 6 de ellos son techados. Son el Sapporo Dome, el
el Seibu Dome o el Prince Dome, el Tokyo Dome, el Nagoya Dome, el Kyocera Dome de Osaka y el Yafuoku Dome de Fukuoka. Todos esos estadios son techados. La razón por la que hay tantos estadios techados es porque la temporada de lluvias en Japón es muy activa y si no se tuviesen estadios techados, pues habría que suspender muchos juegos por motivo de lluvia. De manera que los estadios cerrados pues ayudan a controlar eso, impiden que hayan más partidos suspendidos por lluvia y de alguna manera también es más efectivo para controlar la temperatura dentro del estadio. El verano japonés es sumamente cálido, sumamente caliente y húmedo. Y es incómodo, sobre todo si se juega béisbol cuando uno está completamente uniformado, jugar una tarde bajo ese sol, sudando y con tanta humedad. Pues eso no afecta a los jugadores y también a los fanáticos que van a ver el partido al estadio. De manera que en un estadio techado, pues la temperatura dentro del estadio se puede controlar con aire acondicionado y otras cosas, y eso pues hace que la experiencia sea más más amena, más cómoda tanto para los fanáticos como para los jugadores que están sobre el terreno. Tercero, nos dice Diego, los terrenos poseen una arcilla o un barro muy oscuro y está distribuido de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a ver en el diamante de béisbol. Bueno, la distribución del cuadro es exactamente la misma. Las bases y el montículo están en el mismo lugar que en cualquier otra parte. Lo distinto, lo que diferencia a los estadios de Japón, no a todos, sino a muchos estadios de Japón, de los estadios de las grandes ligas, es que los estadios de Japón no tienen grama en el cuadro interior. Está todo descubierto, es todo arcilla o barro. No hay grama en el cuadro, dentro del cuadro, como sí ocurre en las grandes ligas y en muchos países, o en la mayoría de los países de Latinoamérica. Probablemente, Diego, lo que más te haya causado impresión es el estadio Koshien de Nishinomiya, la sede de los Tigres de Hanshin, que es muy popular, es un estadio muy famoso en Japón, y el cuadro interior de ese estadio, ellos tienen grama natural en los jardines, pero dentro del cuadro no tienen grama, y además la tierra es súper oscura, es casi negra, la tierra del estadio de los Tigres de Hanshin. Nosotros le preguntamos a bastantes personas cuál era la razón de eso, por qué esa arena o esa arcilla era tan oscura, y recibimos mil respuestas distintas, y realmente nadie se ponía de acuerdo con relación a la razón por la que la tierra era tan oscura. Sin embargo, haciendo un poco de investigación por nuestra cuenta, llegamos a la conclusión de que simplemente ese es el tipo de tierra que tiene Japón. Cuando uno va a un sitio y uno quiere construir un estadio y uno empieza a abrir un hueco en el piso, esa es la tierra que hay en ese sitio, y esa es la razón por la cual la tierra o el cuadro interior de esos estadios es tan oscura. Y eso tiene que ver con los volcanes. Japón es un país que está lleno de volcanes. Hay volcanes en todas partes en Japón, incluyendo el Monte Fuji, que es el más famoso de todos ellos. Y generalmente la tierra que rodea o que está cercana a los volcanes es muy oscura, es casi negra, y eso tiene que ver con el volcán. La actividad del volcán, incluso si está dormido, hace que la tierra que rodee al área que está cercana al volcán se convierta, tenga ese color, tenga un color oscuro, casi negro. Y repetimos, obviamente estamos aplicando eso a Japón y nos hemos dado cuenta de que esa en realidad es la razón. Ese es el tipo de tierra que hay en Japón porque es un país que tiene muchos volcanes, una tierra muy oscura, casi negra. Repetimos, el Estadio Koshien de Nishinomiya es el mejor ejemplo de eso. Tenemos varias fotos en nuestra sección Galería Multimedia en nuestra página baseballjaponés.com. Los invitamos a que visiten esa sección y ahí podrán ver fotos del Estadio Koshien de Nishinomiya. En relación a tu pregunta si hay alguna intención en eso o no, nosotros no creemos que haya una intención en particular. Lo que sospechamos que ocurrió es que tradicionalmente esa ha sido la forma en la que se han construido los estadios en Japón. Recuerden, el béisbol llegó a Japón en 1872. Varios profesores norteamericanos que llegaron a Japón a enseñar inglés y ayudar a modernizar el país
Esos profesores trajeron también el béisbol consigo a Japón, y cuando los japoneses comenzaron a jugar béisbol, comenzaron a jugarlos en estadios que tenían esa forma, que tenían, no tenían grama en el interior, en el cuadro interior. De manera que lo más probable es que simplemente se haya convertido en tradición. La imagen, la definición que los japoneses tienen de un estadio de béisbol es un estadio que no tiene grama en su cuadro interior, y que además la arcilla, el terreno, la tierra que tiene el terreno en ese espacio, en el cuadro interior, es una tierra muy oscura. Repetimos, no hay una confirmación oficial de esto, pero creemos que es la teoría más sensata a la que hemos llegado con respecto a este tema, porque repetimos, uno le pregunta a distintas personas en Japón y todo el mundo viene con una respuesta distinta. Pero creemos que esa es la razón, esa es la tierra que tiene Japón, porque es un país que está lleno de volcanes. Vamos al siguiente comentario, nos llega de la cuenta 100% Aguilucho vía Twitter, y nos dicen, en ese contrato debe estar incluido en grande no jugar en Venezuela. Estamos hablando de los reportes del contrato, el nuevo contrato de Ernesto Mejía con los Leones de Seibu, que se dice puede ser de 12 millones de dólares por 3 años, es decir, 3, 4 millones por temporada. Respecto a tu comentario, 100% Aguilucho, te decimos que ese no es necesariamente el caso, pero es muy probable que exista alguna cláusula que le impida jugar fuera de Japón. Por más que sea, pues el equipo está haciendo una inversión muy grande en él, inversión muy grande, pues en términos financieros japoneses. Y obviamente no quiere correr riesgos con él, que se vaya a lesionar. Sin embargo, Mejía nos contó este año en una entrevista que le hicimos que la razón por la que comenzó también esta temporada es porque se mantuvo activo durante el descanso invernal, se mantuvo trabajando todos los días, y eso lo ayudó a mantenerse en forma. De manera que trabajar durante el invierno ayuda a Mejía a que esté en forma, y eso podría incluir simplemente jugar en Venezuela, porque eso lo ayudaría a mantenerse en forma. De manera que no es necesariamente, es decir, no es 100% absoluto que esa cláusula exista en el nuevo contrato de Mejía. Es posible que sí, pero también es posible que no. También es posible que Mejía haya convencido al equipo de decirle: mira, si yo quiero jugar en Venezuela, déjame jugar, porque eso me ayuda a mantenerme en forma. El siguiente comentario nos llega de Mario Parra vía Twitter, y pues hace un comentario en relación a lo mismo, este contrato que estamos hablando de Ernesto Mejía, y dice: ¿y con las Águilas? Es decir, pregunta, bueno, ¿cuántos años más jugará con las Águilas? Creemos que es la pregunta que está haciendo Mario Parra en este momento, pero bueno, para los fanáticos de las Águilas del Zulia, que pues están preocupados de si Mejía volverá a jugar en Venezuela o no, pues probablemente la respuesta sea no. El equipo quiere controlarlo, quiere mantenerlo con ellos más por 3 años más, y es probable que él mismo quiera cuidarse y evitar que haya cualquier problema para poder cumplir su contrato. Siguiente comentario nos llega de Lili Duarte vía Twitter, donde nos dice: arrancó el hombre, y esto tiene que ver con relación al primer jonrón del dominicano Carlos Peguero en Japón. Fue un gran jonrón, por cierto. Peguero lo ha ido bastante bien, está bateando sobre 300 después de 13 partidos disputados, quizás, o 8, no recordamos el monto total, pero en los partidos que ha jugado, pues tiene un buen promedio, está batiendo sobre 300. El siguiente comentario nos llega de John Gibson vía Twitter. Esto es nuestro amigo John Gibson la versión inglesa del diario Yomiuri en Japón, y nos dice que el contrato de Mejía con Seibu es una buena noticia, que eso es bueno para Seibu, pero sin embargo, en su opinión, él cree que Mejía debe mejorar su defensa. Roberto Espinosa vía Twitter también nos comenta: y después de 2 meses de inactividad, el mexicano Luis Cruz regresa al béisbol japonés dando un jonrón en su primer turno al bate. Eso ya lo mencionamos anteriormente en nuestras noticias de la semana. El mexicano Luis Cruz estuvo fuera por 2 meses debido a una lesión en su tobillo izquierdo, y después de recuperarse, cuando regresó en su primer turno al bate, conectó un jonrón, fue un jonrón grandísimo además, de manera que excelente para él. De hecho, eso fue lo que comentó la siguiente persona que nos envía su comentario, Eulalio Gon, vía Twitter. Nos dice: panorámico, además, y eso es en relación al jonrón de Luis Cruz que acabamos de mencionar, su primer turno al bate después de 2 meses de descanso o de ausencia por lesión. En su primer turno al bate, Luis Cruz conectó un jonrón inmenso en el Tokyo Dome, que fue
Pues fantástico de ver, encantado de verlo de regreso jugando ya con su equipo. Frank Deportes vía Twitter nos dice: el mejor hiteador de esta generación. Momentos como este me hacen llorar de alegría, gracias a Dios. Y esto es en relación a Ichiro Suzuki llegando a los 3.000 hits en las grandes ligas, y estamos de acuerdo. Ichiro Suzuki es probablemente el mejor bateador que se ha visto en las grandes ligas en los últimos años. Y el último comentario nos llega de Jesse Esteves vía Facebook y nos dice, también en relación a Ichiro, si hubiese jugado desde el principio de su carrera en las grandes ligas, hoy fuera el número uno. Creemos, entendemos que este comentario es en relación al número uno en términos de hits conectados. Y estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros también estamos totalmente seguros de que si Ichiro Suzuki hubiese comenzado su carrera, hubiese debutado en las grandes ligas a los 20 años, en este momento tuviese más de 4.000 hits. Probablemente sería el número uno en hits conectados en la historia de las grandes ligas. De manera que este fue el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Y queremos despedirnos entonces con la canción de ánimo de alguno de los jugadores de la NPB. Ya la hemos compartido bastantes. Y en este momento, en esta ocasión, queremos compartir con ustedes la canción de ánimo del jugador más valioso de la Liga del Pacífico de la temporada pasada, Yuki Yanagita, quien juega para los Halcones de SoftBank. Es un gran jugador y la canción, como siempre, es muy bonita, es muy pegajosa, muy agradable y que seguramente les va a gustar una vez que la escuchen. De manera que, de nuevo, gracias por acompañarnos en el programa de hoy y los dejamos con la canción de ánimo del japonés Yuki Yanagita.